es el edil de Tepeaca, ¿no? Sí. David Huerta. Zabalista, morenovallista, priista. Y ahora que quiere parecerse a Tony Gali y subirse a todos los redes a cantar. No, te voy a decir, este David Huerta es súper fiestero. Sí, lo conozco. Super... Fue mi compañero en la ¿pedote? Prepa. ¿Desmadroso? Pedote. Y entonces, sí, con dos, cualquiera se... Dos pomos encima, cualquiera se sienta artista. Pues aquí en la feria del pueblo, allá en Tepeaca, se le calentó el hocico, se subió a cantar con la arrolladora. Y que me lo abuchean. Tremenda rechifla la que se llevó. Canta feo. Pues canta como... Y bueno. hoy por cierto, Oye, pero de por sí siempre es arriesgarte muchísimo, subirte con el artista, interrumpirlo, o querer cantar con el artista. Le pasó a Tony Gali, le pasó a Javier López Zavala. La rechifla más famosa de Puebla... Javier López Zavala con los Tigres del Norte en con Tony, 2009, Tony Gali, ¿no? ¿No fue capaz de la sierra, no? Tony Gali en CSU, no me acuerdo. Tony Gali en CSU. De lo que tenga que ver con el tío Tony, no me acuerdo. Hasta te peleaste con Quintamame en Twitter. Pepe Centeno, provocaste una revolución con tus diapositivas de la semana pasada cuando hiciste un pronóstico de 9 distritos para el PRI, 7 distritos para el Moreno Valle. ¿Qué te han dicho la gente? ¿Ya alguien te apostó? ¿Te aceptó una lanita? Pues mira, solamente le he aceptado lanita a profesionales y que estamos en la misma condición. Porque hay otros profesionales que traen la maleta y el power de algún gobierno. Con ellos no hay que apostar, ¿no? Sí, pero con los profesionales que sí apuesto son con los que se dedican al más o menos lo mismo que yo. Con Javier Sánchez Galicia, que además es compañero colaborador de Cambio. Ya hay cruzada una apuesta. Y que esperemos que esté mañana, a ver si ya se digna venir Javier López. Fíjate que a mí me tocó Javier López Zavala, no. Muchos panistas morenovallistas, que no necesariamente es lo mismo, criticando, diciendo, no, eso que dijo Pepe de que el PRI iba a ganar 9 distritos y el PAN 7, no. O sea, sí les molestó, sí les causó un furor en el... Mira. Tisirisco. El gran problema que tenemos en la clase política mexicana es que es muy poco profesional para leer las elecciones. Lo toman personal. Primero lo toman personal y esto no es personal. Primero. Segundo, los números son fríos. Sí, claro. Tercero, la elección esta no es del gobernador en estricto sentido. Exacto. Es decir, aquí no armó un tándem de partidos opositores que se van a enfrentar juntos contra el PRI. Y tampoco trae esa estructura de amarres locales con candidaturas a diputados locales, a presidentes municipales, a regidores, que te permite armar una argamasa de grupos políticos reales, de gente de carne y hueso, que está trabajando localmente para sacar un proyecto político, ¿no? Aquí son partidos independientes luchando por una posición federal en cada distrito. El diputado federal... pues además dará una que otra despensa y eso, pero no da poder, en estricto sentido, a los grupos. Entonces, no se construye de la misma manera. Y es una elección desde el CEN, ¿no? Y es una elección desde el CEN. De cada partido. Entonces, cada elección tiene su lógica y hay que saberla leer. Ahora, el hecho de que el PRI eventualmente pudiera salir ganador en esta elección no significa que va a ganar el 2016 en automático, ¿eh? Digo, ya le pasó en el 2009, ganó 16-0. Y perdió por 10 ¿Le puntos. ¿Le das interpretación política al hecho de que Peña Nieto no venga mañana al desfile del 5 de mayo? Pues sí, desde luego. ¿Sí? Yo creo que sí. No. Los presidentes de la República vienen. Ya llegamos al acuerdo de que no pasa nada. A ver, pues entonces no me preguntes eso. ¡No pasa nada, Pepe! A ver, miren, lo que sí les puedo decir es que vengo de revisar datos de una encuesta que levantamos en el interior del estado en un distrito y lo que les dije está pasando. A ver. O sea, se está poniendo... Está creciendo el PRI, poco a poco, pero está poniendo más grande la ventaja. Es que además están buenos sus spots, Pepe. Mira, creo que valdría la pena hacer un estudio, o sea, un programa sobre los spots. Sí, yo creo que lo vamos a hacer. Y analizar cómo están trabajando los equipos de campaña. Este spot que tiene el PAN, bastante quizá jocoso. Bueno, ¿este PAN? El PAN, el que tiene el PAN, que es un poquito movido, está muy dinámico, que van caminando en los puentes, y están haciendo una de tres, bajar los salarios, subir los salarios, bajar los impuestos y economía familiar. Y que el PRI retoma los uno de tres y le dice, ¿ya viste lo que está haciendo el PAN de subir los salarios, bajar los impuestos y tu economía familiar? Y responde la otra, ah, sí, es una de tres, ¿y por qué 12 años el PAN no lo hizo? Órale. Y el muchacho es que, ay, no lo había pensado, no me acuerdo.
Dice, sí, es lo que pasa, que, muchos, que nadie se acuerda lo que hizo el PAN en 12 años, ¿no? O sea, me parece cosa que además está, es cierto, ¿eh? Sí, pero están bien hechos. Me sorprende que el que estén bien hechos. Que hayan contratado. Fíjate, es un buen el mismo equipo asesores de comunicación que el que trae la reforma energética, por ejemplo. Claro. Que es la misma dinámica esta de los diálogos entre dos ciudadanos entre, que parece que no saben nada de esto, ¿no? Y que uno le está explicando la neta al otro. Ah, que le dice, ¿es neta? Sí, que ahora sí está con el PRI, sí, es neta. A mí se me hacen llama un poco, sí, pero sí están mejor. Contrataron a una buena empresa. Se me hace sí, es un que trabajo están, de comunicación están bastante limpio. Mejores, y por lo menos también están reduciendo la ventaja que inicialmente tomó el PAN. Que tomó el PAN. Pues, habíamos, fíjate que Pepe, ¿por qué no el próximo lunes que estás colaborando semanalmente con los troles? Platicamos de estos, de esta nueva tendencia que traen los candidatos de bailar en sus spots, y bailar muy mal además, y de cantar hip hop, y de cantar reggaetonero, no, bueno, y Tex-Mex, y de tocar la política sin política, Pepe Centeno. Es decir, en lugar de que debatamos sobre política, estamos debatiendo, por ejemplo, si Javier Alvisuri va a ser papá y es muy aficionado a la franja, y si Armenta está muy hecho en la región, y Rincón menos en la región, y si el que de Colima baila una canción de Calle 13, con y si estos... ¿Dónde quedó la política, Pepe Centeno? Que Genoveva lo único que presume es que toca el violín. Les voy a platicar un dato interesante. Hicimos un análisis de los Facebooks de líderes políticos en el gobierno local. Y la página de Facebook que con mayor crecimiento de likes fue la de candidata del PRI en Nuevo León, el gobierno de Nuevo León. Y es la que menos habla de política. O sea, la gente no quiere hablar de política. La gente no quiere hablar de política. No, los digo, políticos es una tema, se están quitando es una el traje de político y se están poniendo el traje de pero payaso. No lo saben hacer. ¿Sabes cuál es el peor? Que no lo saben hacer y que nadie se lo cree. No, y se están poniendo el traje de payaso. O sea, me refiero, a mí me ha tocado no que de pronto te dicen, oye, quiero salir en tu revista, pero quiero verme en el rostro muy humano, ciudadano. ¿Cómo, ¿sabes qué? Es ¿cómo en pedo. Estados Unidos sí se puede hacer? ¿Cómo Michelle Obama puede salir bailando, bueno, y puede hacer todo esto, pero Obama sí tiene contenido político y aquí no? Obama lo hizo y yo creo que sí ha sido el mejor candidato que han tenido en años, y él sí pudo acercarse con ese discurso y con esa formación de grupos y de masas. Pero o sea, bueno, al final lo que están queriendo hacer es llenar el expediente de la campaña sin política, los políticos, de manera que se rompa esa barrera y la gente los recuerde y sepa quiénes son. Y digan, ah, pues me cae bien, pues mira, que baila medio baila mal, chistoso, pero siquiera... Sí, es chistoso. Ah, es simpático, está guapo. Sin embargo... Estamos eligiendo puros chistosos pendejos, cabrón. Se estaba analizando esto porque es muy serio las decisiones políticas. Si se les va a elegir para que tengan miles de millones de pesos no en sus manos, no para ver si mueven bien el trasero o no, digo. Bueno, pero está, me parece que es una tendencia ya también para candidatos a alcaldes, para candidatos a gobernador, en el caso del de Colima, ¿no? Muy y, mal. Y cada vez menos debates, ¿no? Mucho menos, y además nadie quiere presentarse. Nadie quiere presentarse. Ni su currículum, ya no digamos su declaración patrimonial, su currículum. Pero vámonos, ya estamos sobre tiempo, gracias Pepe Centeno. Aquí estamos. Abundamos gracias en la próxima semana. Gracias a todos ustedes, Sergio Munive, Selena Ríos. ¡Saludos, mamá! ¡Saludos!